Hola, buenas noches. Bienvenidos a Tiempo de Básquet, Tiempo de NBA, programa número 88. El este está que arde. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues sí, al menos una conferencia que estará animada hasta el último día, ¿no? La verdad que sí, ¿eh? La verdad que sí, porque los Celtics empezó la noche de ayer con Philadelphia líder, ¿no, Ángel? Sí. Y acabó con Boston. Y nadie se esperaba a Boston líder hasta el tro de la temporada, No, no, ni los seguidores de Boston. Ni a Filadelfia. Tampoco. Salvo More y yo, creo que a nadie más. No, la verdad es que está siendo muy entretenida lo que es la conferencia este. Igual que la Oeste ya está definido el número uno, que será Phoenix, que ganó a Filadelfia, Ángel. Estoy intentando meter pullitas, no sé si lo están notando. Y no, pues muy entretenido el este, la verdad, la verdad. Y Miami perdiendo cuatro partidos consecutivos, ¿eh? También yo creo que eso viene un poco a lo que pasó entre Jimmy Butler, Haslem y compañía. Al final, Sí, si no hay sí, sí. química, Hay un equipo tufillo sin ahí. química, Sí. un equipo que se pelea así. Pero ese fue el primer partido de los cuatro que han perdido en serie, seguidos. Yo No, creo que fue el eso segundo. no, Es el segundo, sí, ¿no? sí. No, no, es que me suena a mí de que no era el primero, por eso pregunto. Pero bueno, también Pero Dallas por ejemplo, en el oeste sube a la cuarta posición tras ganar a Jazz. Y eso, Celtics primero del este tras ganar a Minnesota anoche. Dallas es otro equipo que tampoco se esperaba, sí, ¿eh? Dallas inició temporada con Luka Doncic 29% en el triple y demás. Verlo cuarta conferencia final de temporada no se le esperaba mucho, No, el efecto bueno, Porzingis. no, ya empezaron a jugar mucho antes, ¿eh? Ya, es que llevan ya 2 o 3 meses jugando a muy buen nivel. Empezaron Hombre, un poco fuertes. también la caída de Utah está siendo considerable, ¿eh? También, Yo todo lo que otro equipo sea. que huele a tufillo dentro del vestuario, ¿eh? Todo lo que sea Sí. que Utah pierda es bueno para los Lakers. Al menos parece que tendremos nuevo entrenador, así que. Pero ¿le vais a dejar entrenar? ¿O va a ser tipo Vogel que le vais a hacer la plantilla y ahí te las apañes? Hombre, yo espero que no cometan el mismo error 2 años seguidos, ¿no? Bueno, ya Hombre. sería el tercero. Bueno, la plantilla el año pasado te la puedo salvar aún, ¿eh? La de este año no. Lo de repetir errores por los Knicks también sabemos repetirlos, ¿eh? Por aquí también. Es que Por ahí también sabéis lo que es eso, ¿no? sí. El este está que arde menos en Nueva York, ¿no? No, en Nueva York estamos tranquilos. Nosotros nos gusta llegar ya con el trabajo hecho. El año pasado tuvimos un año ya muy frenético, nos toca descansar este. Ya el año que viene intentaremos competir. Bueno, pero lleváis 3 victorias consecutivas, ¿eh? Sí, bueno, pero a ver. Es que no sé ni cómo explicarlo. Es como si te dicen que tienes una gastroenteritis y te tomas jarabes por la garganta. Al final, ahora ya esas 3 victorias que sí saben de poco, es que de verdad. Y ahora sirve de poco porque ahora lo que tendría que hacer el New York sería perder en principio para, por ejemplo, para que Sí. Wizards le supere. Es que Sí, pero ahí. ni tanking hacemos bien. Es que No, pero es que ya está. O sea, el único equipo por el que podría quedar debajo es Wizards, porque en el oeste el que queda fuera es San Antonio, que tiene 30 victorias. Está fuera de play-in ahora mismo. Igual sí, somos por eso te nosotros, digo que ¿no? sería Wizards. Sí, pero con mucho ganas una posición, ¿sabes? No sé. Sí, está complicado. Pero Por vaya. ejemplo, Detroit, ahí la lucha está entre Detroit, Orlando y Houston, que están empatados, exactamente con el mismo récord los tres. Eso sí que se van a hacer tanque. En Houston se van a hacerlo. Lo que mola es ver la lista de lesionados. Portland, Oklahoma, parece la época del COVID o peor. Oye, hoy juega Portland contra Oklahoma, me parece. Y Sí. he contado 13 o 14 bajas, 13, pero Sí. out, o sea, 13 o 14 outs.
¿Algo? A ver, hablando de bajas, hay una de última hora. No sé si Mark Stein ha puesto hace unos pocos de minutos que LeBron contra Dallas, si no me equivoco, creo que no juega. Sí. Lo ha dicho Vogel, que tiene el tobillo muy hinchado. Y que Davis ha completado el último entreno, lo ha completado entero, pero que no cree que tampoco esté para Dallas. Me imagino que ambos estarán descansando para Pelicans, es el partido. Hombre, si no ganan ya el de Pelicans, ya fuera play-in. Es que ese es el partido clave que le queda ahora mismo a los Lakers. Sí, pero tú miras los calendarios y esta semana tenemos Dallas, Pelicans, Utah. Toma. Bueno, Utah ahora mismo... Y Pelicans juega mañana contra Portland. Claro. Joder, es que el Lakers tiene un calendario: Phoenix, Warrior, Dallas, sí. Utah, Denver. Menos contra el partido de Pelicans y Oklahoma, el resto son equipos de 50% para arriba. Y a ver San Antonio, que de los que tiene. Digo San Antonio porque es el que marca la línea, ¿no? Sí. Pero bueno, ahora sí, estamos a un partido. Bueno, pues San Antonio tampoco te creas que Memphis, Warrior, Dallas, Denver, Minnesota. Bueno, tiene dos con Portland y uno con Houston. Ahí está la diferencia. Claro, tiene esos y luego, pero tienes Memphis también, que Memphis ya va a quedar segundo porque está ahí casi en zona de nadie. Ese partido casi que si Memphis da descanso, los que tiene que dar descanso lo van a ganar también. No, los Lakers han complicado la vida, y es así, y ya se veía. Mucho, sí. Y Orleans tiene a Memphis y Warriors, y luego tiene Sacramento, dos con Portland, el de Lakers y Clipper. O sea, tiene bastante fácil. Sí, bastante más fácil. A ver, yo no sé si es impresión mía, pero al menos para mi percepción, los Lakers desde el All-Star ya esta temporada como que dijeron: vamos a competir el año que viene, creo yo. Al menos es como yo lo he visto. Bueno, LeBron. Las últimas dos semanas venían jugando bien, la verdad. Sí que es cierto que después del parón habían registrado un récord de 2-13, me parece, o algo así. Pero las últimas dos semanas el equipo venía jugando bien. Es más, ayer ganaban de 23. Es que ayer ganaban los Lakers de 23. Hicieron una segunda parte que... Desde el partido de Oklahoma que nos remontaron 30 puntos, no había visto nada igual. Es que lo de los Lakers es un poco inexplicable, porque al final hay minutos que tú dices, es un equipo que compite, y luego hay minutos que dicen, son una banda con LeBron. Sí. Bueno, sí, y Malik Monk, que este año a mí me está gustando bastante. Se quiere quedar. Él ha dicho que se quiere quedar. Ahora, ofertas no le van a faltar. Pero bueno, Fer, la cosa es, si largas a Westbrook, también te quedas con más espacio. Sí, pero a Malik Monk más de una mid-level no le puedes dar. No puedes pasar de un mínimo a un super máximo, ¿sabes? No me refería a darle lo que le das a Westbrook, pero sí que vas a tener hueco para ofrecerle aunque sea 10-12 millones. Veremos qué pasa. De momento a Malik Monk solo se le puede dar a mid-level de 9 millones. Bueno. Si el jugador la quiere aceptar y entonces de cara a 2023 acepta un buen contrato, bienvenido sea, pero que ofertas por 15 millones al año este verano no le van a faltar. Eso sí es verdad. Y seguramente las trinque. Sí. Porque tiene que coger un buen contrato, está en edad. Claro, tiene 24 años. Luego ya puede elegir equipo. Cuando tenga 29, bueno, sí. 28 por ahí. Sí. Bueno, repasamos la noticia así, luego damos una vuelta a cómo va el cuadro y todo esto de playoff y tal. Venga, va. A ver, que me conecte a la presentación. Buenas noches, Lee NBA. Hombre, está por aquí Lee. Hola, Lee, hermoso. A ver, venga, vamos a las noticias. Bueno, vamos con la de Drummond, que dice que no se plantea seguir en los Nets. Siendo honesto, solo estará aquí lo que resta de temporada. ¿Qué pensáis? Sí. ¿Tendrá mercado? ¿Qué? ¿No tendrá mercado? Hombre, sí, para un mínimo sí. Seguro, pero yo lo que pensaba cuando leí esto, digo, ¿dónde pensará pegar el palo? La
A ver, hueco va a tener por el nombre y el apellido que tiene. Por el nivel de juego, yo creo de que ya su tiempo ha podido pasar, pero al final, llamándote André Drummond y aceptando el mínimo, hueco tienes en la NBA. Sí, pero yo creo que, perdona, Chris, yo creo que haber leído en esta misma noticia que él no quiere un mínimo, porque si no se quedaría en Brooklyn. Él quiere entonces, algo más. Entonces no tiene hueco. Como mucho puede aceptar una media mid-level que son unos 5 millones. Sí. Pero nada más. Mm. Es que no... Demasiado hizo que le dio el palo a Detroit y a Cleveland. Pero a lo mejor hay algún equipo que no sea muy bueno que sí, que le ofrezca algún contrato de más millones, 4 o 5 millones por temporada. Oklahoma tiene que pagar salarios, porque si no... Es que Oklahoma a priori lo que quiere son jugadores algo más jóvenes, entonces tampoco lo veo yo... Pero piensa que le están pagando una barbaridad a Ken Baum de la rescisión del contrato, pero porque tiene que llegar a un mínimo. ¿Y no quieren pagarle a Ken Baum el sueldo de ahora tampoco? No, no le falta, ¿no? No. Ay, la cosa bueno, es que... Yo a Drummond le veo un jugador para una franquicia pequeña o un sí. pivo de rotación. Hmm. Pero para ir a un contender tiene que cobrar un mínimo. Como está haciendo ahora con Brooklyn, estaba haciendo con Filadelfia. Es que si no es un mínimo, yo no veo a Drummond en un equipo que no sea eso, en Oklahoma o algo así, o Houston Rockets. Pero bueno, luego hay 15 equipos que les podría cuadrar, joder, un Drummond, darle pues eso, 4 o 5 millones. Sí, a ver, para darle 15 minutitos... Y hoy en día la NBA 5 millones no es nada. Y encima que va a volver a subir el tope salarial 2 millones, me parece. Yo qué sé, Charlotte, de Toronto. Bueno, los Knicks a lo mejor no. No. Ahora que se ha ido Sabonis. Bueno. Indiana, que parece que Miles Turner, la lesión en el pie está jodida. Entonces, pero bueno, yo creo... has dicho Charlotte, pero yo creo que Charlotte necesita también es un otro tipo de interior, ¿no? A lo mejor más defensivo, no sé, vamos. Bueno, como tiene al final, tiene mínimo 3 pivotes, ¿no? La rotación, entonces, pues tiene diferentes perfiles. Sí, pero tiene a Plan B, a Harrell ahora mismo, y el otro... Harrell, PJ Washington. El Washington. Acaba contrato y no sé yo si le renovarán. Veremos, porque... Harrell es otro jugador que le va a costar encontrar un buen contrato, Claro. Sí. A mí ya me sorprendió que encontrase el que encontró el Lakers, Yo es que al menos a la hora de si un jugador creo o no que merece un contrato, yo lo que me fijo son los playoffs. Y esos playoffs de Harrell precisamente... La burbuja fue un desastre. Pero bueno, tenía el cartel de mejor sexto hombre, Sí, al final por ahí te lo puedes comprar, pero ahora después de estos dos últimos años. No. Sí, sobre todo por la polémica que arrastra de Washington, ¿no? Que creaba mal ambiente en el vestuario y todo esto. Y por eso se deshacieron de él en Washington. Y de Dinwiddie. Hay que recordar. Así que veremos. Bueno, siguiente noticia, chicos. Venga, esta para ti, Ángel. James Harden pide el MVP para su compañero Joel Embiid. ¿Qué piensas? Pues que yo también que lo pido. Razón, ¿no? Que vaya partidito ese Marco ayer, el colega. Joder. Sí, y aún así estuvimos compitiendo hasta el final contra Suns. Sí. Pero de todas maneras, el que llevó la... A mí me pareció la batuta en el último cuarto fue Massey, ¿no? Que yo vi el partido... Massey empezó mal. Empezó mal. Pero luego el segundo tiempo estuvo bastante. Sí. Anotó dos puntos en la primera parte y no sé cómo terminaría, pero vamos, que yo creo que la segunda parte fue el que fue tirando del carro, porque Harden no hizo mucho. Embiid tuvo ese amago de lesión. No sé si se sabe algo de si tiene algo más o no. No he oído nada. De hecho, bueno, luego volvió a salir al campo. Sí, volvió a salir a jugar. Pero bueno, salía, a veces cojeaba, ¿no? O hacía el teatrillo. Yo creo que esto es un poco teatrero también. Sí, ¿no?
Y fue más el que cogió la rienda del equipo, ¿no? El que tiraba de tres y el que iba hacia adelante, ¿no? Tobías también hizo un partido decentillo, bueno. Pero vamos, que con estoy viendo ahora la estadística, 14 puntitos de Harden, pues esperas un poquito más, ¿no? De él en estos partidos. Sí. Pero bueno, lo que de casi toda la temporada, que entraba para adentro y era incapaz de meter canasta, no le sacaba faltas. Mira lo que dice Tronker, no creo que se lo den. Sixers no da más de sí, sin ser el único culpable. MVP, Booker, dice Tronker. Bueno, pues yo creo que... ayer en B 37 puntos, 15 rebotes, no está mal tampoco. Sí, no, pero no, bueno, no me acuerdo que metió Booker, pero Booker también fue... No me acuerdo cuánto metió Booker. Booker, 35. Dos rebotes, dos asistencias. Sí. Y después también Chris Paul hizo 17 puntos, 12 asistencias, algo así. 19-14. Y solo una pérdida, tío. Pero además hubo un momento en sobre el segundo cuarto que me parece que iba a Filadelfia 14-16 arriba. Sí. Y salió y enganchó al equipo otra vez al partido. Sí, sí. Es que no, pero es que también, sobre todo la primera parte fue un partido raro porque era muy de partido parciales, ¿no? Sí. Fue así todo el partido. Sí, sí, pero sobre todo la primera parte que metía un parcial 12-0 Filadelfia y después te contestaba con un 10-0 Chris Paul, uy, iba a decir Chris Paul, el Phoenix Suns, ¿no? O sea, era un partido muy de parciales en este sentido. Y cuando quedaban 5 o 6 minutos perdía Filadelfia de 11, 12 por ahí y sí. Se pusieron a 2 y luego ya pues se fue Phoenix a última hora. Bueno, bueno. Sí, sí, sí. Fue raro, porque normalmente cuando son partidos de estos, a lo mejor se va uno al principio, ya le cogen y están todo el partido ahí con el péndulo, ¿no? De que sí. Te acercas un poco, tal, bueno, o manda uno, manda al otro, pero no, el de ayer, como dices, es que fue de raro, ¿no? Parciales muy exagerados para un lado o para otro. Sí, hombre, para que puedes decir que no veo Filadelfia, Ángel, que yo lo vi. Sí, sí. Hombre, si no ves un partido entre los dos líderes. Sí, 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 no, era el partido, y además que justamente lo estaban dando por Movistar y lo pude ver en español por el impas. Pero ¿a qué hora empezó este? Tarde, empezó, ¿no? Empezó a las 12. ¿A las 12 era? No, entonces no. Sí, sí, sí. No, yo me acosté a las 2 y me dejé por ver el último cuarto. Ya el último cuarto lo he visto esta mañana. Ya era muy tarde, hombre. Hay que madrugar. Bueno, sigamos. Me preocupa, bueno, pero Javier. Candidatos, perdona, candidatos al MVP, aparte de Embiid, ¿alguno tenéis algún otro candidato? Yo, Jokic. Ahí está. Pese al récord, Jokic. Yo creo que Jokic es el otro que le puede estar peleando. Sí. Y yo creo que un nombre que tiene que estar ahí, aunque yo creo que no se merezca el MVP, pero que tiene que estar en el top 3, top 4, tiene que ser al fin y al cabo LeBron James, ¿eh? Lo que está haciendo con el equipo que está haciendo, lo está manteniendo con vida y al final anotando, está anotando una barbaridad. Creo que es, puede ser la tercera mejor carrera, la tercera mejor temporada de su carrera o algo así, o cuarta. Y Antetokounmpo también está haciendo buena temporada. Y yo creo que más que es de ahí, no creo que se vaya el tema. Y nadie de Boston puede estar ahí en la terna, ahora que están ahí arriba. Pero es Tatum. Mira, lo que decías de LeBron es la segunda mejor temporada en anotación. Ahí está. Mira, Tronque nos dice que Lakers ni playing. MVP no. No. No digo que se merezca el MVP, pero que al final en el top 5 tiene que estar por el desempeño individual. Luego le falta el requisito del equipo para poder luchar al top 3. Pero yo creo que por ahí. Si Lakers tuviera 10 victorias más, solo 10 victorias, que estuviera en 42, 43 victorias ahora mismo, yo para mí sería el candidato MVP. Está claro que veo difícil que le voten, joder, pues por muy lejos que sea, ¿no? La cosa está entre Embiid, Jokic y Giannis. Para mí son esos tres. Dice Tronker que para el All-NBA sí que ve a LeBron, ¿no? Para el quinteto de... Sí. Mejor quinteto de la temporada. Bueno, quinteto, continuamos. Prácticamente lo que hemos dicho y un base que le meto. Básicamente son esos cuatro y un base. Sí. Que puede ser incluso Chris Paul, a lo mejor. O Morán.
O Morant. Le meten también, bueno. Hombre, yo entiendo que para tener representación el mejor equipo de la NBA meterán a Chris Paul. Sí. Porque si no sería un poco... Aunque entiendo yo que el mejor entrenador se lo darán a Monty Williams, sí, sería un al poco... Al final, un premio tiene que ir para Phoenix. Claro. Será un poco humillante, en principio, no tener un jugador entre los cinco mejores de la liga teniendo mejor récord, ¿no? Hombre. Bueno, eso, es que eso entonces es lo que habla bien del entrenador. Eso no también es verdad. Que no tengas un top 5 para el MVP y tu equipo ya lleve 61 victorias. Habla muy bien de ti como entrenador, porque al final es porque has hecho muy buen trabajo de grupo. Y, pero una pregunta sobre Phoenix. ¿Vosotros quién creéis que es la clave? ¿Chris Paul o Devin Booker? Pues que yo creo que no es uno solo. Yo creo que ese equipo no es uno solo. No, pero yo digo que al final, ¿cuál creéis que es la pieza como que más mueve al equipo? Por así decirlo, la que más importante es para el juego del equipo. Chris Paul. Sí, yo también lo veo más por ahí. No sé. Sí, pero bueno, también decíamos cuando se lesionó Chris Paul que iba a estar 2 o 3 semanas de baja y que había dudas de rendimiento de Phoenix y al final. Bueno, eso también es verdad. Yo bueno, no sé cómo está el récord de Phoenix sin Chris Paul, pero yo creo que es bastante positivo en este aspecto. Sí, sí. Pero yo... al final Phoenix es sobre todo el bloque. No hay un equipo que es el bloque. Sí. Pero yo creo que al final el jugador más importante. Si tuvieras que elegir a uno, yo me quedaría con Paul también. Hombre, también, por ejemplo, en las finales del año pasado, yo creo que hasta que no Milwaukee no logró anular a Chris Paul, yo creo que el título o la final era de Phoenix, en este caso. Sí. Sí, que tú imaginas este equipo, un partido que no juegue Booker, pues los 20 tiros, 22 que haga, pues al final los van a repartir. Chris Paul se haría 7-8, Aiton 4-5 y tal. Ay, y una cosa, yo a día de hoy adelanto que yo creo que este año la final va a ser la misma, Yo veo otro año más de Milwaukee y Phoenix. Ya el resultado, sí, como sea. Yo en el pues oeste seguro veo a Phoenix. En el este es que está tan apretado. ¿Tú has que ves a Sixers? No, yo lo veo más apretado el este. Pero, a ver, yo veía a Nets, a Bucks y a Sixers. Ahora se ha unido Boston y a Miami no los veía para los playoffs. Y ahora menos. Con lo que está pasando, yo creo que menos. Hombre. Pero el este ahora mismo yo creo que te puede pasar cualquier cosa. Yo creo que en Miami tiene que bajar para Riley al vestuario y poner las cosas en su sitio. Si no lo ha hecho ya. No, yo creo que es lo que tú dices. Yo creo que yo lo habrá hecho, pero yo veo a Miami bastante fuerte, Pensemos que este equipo casi que no ha estado junto en toda la temporada. Sí. Yo veo... Y un equipo con la experiencia de Butler, de Tucker, de Lowry, sumado a la temporada de Hero, a De Bayo, que es un gran defensor. Yo creo que Miami hay que tenerlos ahí, Hombre, tiene que ver cómo van encajando las piezas, ¿no? Lo que tú dices. O sea, Morris ha estado, creo que ha estado 50 partidos sin jugar. Oladipo empezó hace 2 semanas. Lowry ya está entrando y saliendo. O sea que tiene muchas piezas todavía por encajar y poco tiempo, ¿no? Porque es que el día 10 se acaba la temporada regular. Sí. O sea, poco tiempo queda. Venga, Ángel, en esta, bueno, es que claro, que me he puesto una librería atrás y dice Bupe, que en esta entran todos los libros que van a hacer con el hype y caída más grande con Harden y Sixers. Ángel, siempre desde el cariño. Bueno, ay, vamos a seguir. Vamos a ver cuánto, yo siempre lo digo, veremos cuánto tiempo, hasta cuánto aguanta Harden en Filadelfia. Yo he dicho que este año o nunca. Este año es el siguiente, como mucho, ¿no? Y no sé, es que yo veo muy cascado a Harden. Es una pena, pero... Claro, no. Es que yo siempre lo digo. Los cuerpos no aguantan el ritmo de cuando tienes 22 que cuando tienes 32. Hombre. O sea, si tú te vas a comer tus alitas de pollo a tu mejor club nocturno, pues eso al día siguiente...
No las quemas tan rápido. Claro, claro, no las quemas tan rápido y no te recuperas tan bien como hace 10 años. Es que eso es así. Eso es así. Yo, por ejemplo, lo noto. Yo cuando trasnocho una noche de más, al día siguiente me levanto a las 8 menos cuarto y vamos, es que no puedo ni con mi arma. Y a lo mejor eso lo hago hace 3 o 4 años y me levanto como un tiro, pero hoy es que eso es así. Y Harden es que se nota que no se cuida. Yo es que el Harden creo que siempre ha tenido algo raro. Al final su salida de Oklahoma fue rara también. Y ya a partir de ahí, porque tener a Harden de sexto hombre, todo el mundo quiere tenerlo. O querría tenerlo en ese momento con el equipo que tiene tan joven. Entonces, no sé, a mí me... Yo lo veo alguien raro. Se fue de Oklahoma porque no había dinero para pagar a tantos. Es que se estaba Durant en ese momento, estaba Westbrook, habían hecho un contrato bestial a Ibaka también. Y es que no había dinero. Pero al final Harden era un sexto hombre, tampoco creo yo que pediría. Pues no, se fue a Houston y soltaron a lo bestia. La pasta, claro. Te venden que vas a ser el líder de la franquicia, etcétera, etcétera, pues. Bueno, claro. Y les salió bien, realmente les salió bien. Estuvieron. 2017 fue que se les lesionó Chris Paul en las finales de conferencia. Sí. Entonces le remontó Golden State. Que hizo un 0-18, ¿no? En triples en el último cuarto, ¿fue? ¿0-18 o algo así? 0-27, ¿no? O 0-27, bueno, no sé, una barbaridad. O sea, 20, una barbaridad. Sí, fueron 27 seguidos fallados. Fallados, sí, sí. Sí, sí. Dice, Buperás, suplente de Sefolosa. Por orgullo se iría. Hombre, a ver, ahí también lo entiendo, ¿eh? Sí, pero fijaros de aquel equipo que iba a barrer, ¿no?, a la NBA, que tenía a Westbrook, Durant, a Ibaka también lo tenía, a Harden. Es que solo llegó a una final. ¿Y contra quién la perdió la final? ¿Contra LeBron? Miami, Miami sí. 4-1. Pero bueno, no pillaste los mejores años de ellos. Sí, claro, pero bueno. Pero es un equipo joven. Claro, pero lo mismo le puede pasar, por ejemplo, a Memphis de este año, ¿no? Que tiene mucho jugador joven. Bane, Bruce, Jared Jackson, Ja Morant. Cuando los quieras renovar, que a lo mejor cada uno te va a pedir 30 kilos cada uno, no vas a tener dinero para renovar a ese equipo. También te digo que ese proyecto, ese equipo murió cuando Kevin Durant se fue. Y cuando Kevin Durant se fue, dinero había. Sí, sí, sí. Y al final, Harden fue solo la primera pieza que se fue, pero el barco siguió sin problema. Sí, sí. Hombre, pero Durant se fue porque no había opciones claras de anillo allí. Que de hecho el último año de Durant en Oklahoma jugaron las finales de conferencia contra los Warriors y Oklahoma iba 3-1 arriba. Sí. Que entonces Golden State remontó a Oklahoma ese 3-1 y luego LeBron remontó el 3-1 a Golden State en la final. Ahí se mostraron los rangos al final. Sí, sí. Durant, Curry, LeBron. Ya aprovecho para hacer mi propaganda cada vez que pueda. Pido perdón. Dice que Cooper, a ver, tuvo que jugar con Westbrook. Yo ya me hubiera ido antes. Hombre. Lo que sí, hombre, pero Di Ángel, de Alberto, perdón. Que Westbrook al final ha jugado con casi todas las estrellas de la NBA, ¿no? Entre una cosa y otra. Bueno, coincidió con Durant y Harden en Oklahoma. Luego volvió a coincidir con Harden en Houston. Hostia, verdad. Luego en Washington con Bradley Beal y ahora en Lakers con LeBron y Davis. No, y hostia, en la burbuja coincidió en el mismo hotel con Embiid. Ah, no, perdón. Y también coincidió con Paul George, que creo que fue el último año de Y Carmelo Anthony. Y Carmelo. Ángel, ¿y tú no quieres a Westbrook por allí por Filadelfia? No. Piénsatelo, ¿eh? Hombre, a ver. Piénsatelo, que los leaks están de rebajas, ¿eh? Sí, sí. Te dan un pick de 2026. Ahora Westbrook y un pick de 2026 por Maxi. Yo creo que es una buena oferta, ¿eh? Ni que sea por Harden, que en Los Ángeles hay buenos clubs nocturnos. Harden por un mínimo se viene, hombre. Ay, no le tentéis a Ángel, que Ángel es de gatillo rápido, ¿eh? No. Yo, mientras no se vaya Maxi y Embiid, ya. Y también fue curioso en el partido de ayer, hablando de que Tibur no jugó los últimos minutos, lo jugó Danny Green.
Jugó muy poquito Tybull, no sé. Sí, no sé, jugó un poquito. Jugó más Danny Green ayer. No, estaban en la retransmisión. Sí. ¿Ni Ángel? No, no, que según los partidos, si ven que le flotan mucho y tal, y no mete nada, pues lo que hace es que juega pocos minutos. Ayer sí, ayer jugó 15, 16 por ahí. O sea, no jugó mucho. Sí, pero bueno, Danny Green tampoco estuvo muy acertado, ¿eh? Pues no ha sido de lo peor, ¿eh?, este año, defendiendo y tal. En el tiro no, pero bueno, no hizo una mala defensa, dentro que cabe. Pero vamos, es que Danny Green ya, es que ya es otro de los que sobran este equipo. Es que Doc Rivers me tiene que mover. O sea, que va a tener que hacer limpia. Ahí, Mori, este verano. Hombre, pues Danny Green, además me parece que tiene 10 millones para el año que viene no garantizados. Pues mira, yo creo que los Lakers, ponos de acuerdo con Chris, que yo creo que los Lakers también están de. Quieren traspasar alguna cosilla. Estamos de liquidación, estamos. Pero vamos, Milchard, Green, Jordan, bueno. Los Knicks nos apuntamos también, Los Knicks nos apuntamos. No, bueno, los Knicks, no sé si. Creo que me dijo Julio Stockton, que estuve hablando ayer con él, de Donovan Mitchell, y me dijo de que los Knicks quieren a Donovan Mitchell, ¿no? No, sí, los Knicks quieren a todo el mundo siempre, eso ya lo sabemos. Cada agencia libre queremos a todo el mundo. Otra cosa es que vengan. Sí, sí. Decía que en un programa de Salt Lake City, no sé qué, me dijo el periodista, pero no me acuerdo ahora mismo el nombre, que se está hablando de Miami y de Knicks como principales ofertas que podría, objetivos de Donovan Mitchell para la próxima temporada. Pues sinceramente, a mí me agradaría, no te voy a mentir. A ver qué dais. A ver, también te digo, si vamos a por. Si la última vez fuimos a por LeBron en una agencia libre y nos trajimos a Julius Randle, yo creo que si vamos por Donovan Mitchell, a lo mejor vuelve Reggie Bullock. A lo mejor Reggie Bullock, 3 añitos, 45 millones, lo fichamos. Yo creo que puede salir bien la cosa. Hombre, hay que apuntar alto porque ya lo que venga después ya. Hombre, no, los Knicks siempre apuntan alto. El problema es lo que decae la flecha por el camino. Eso ya. Claro, claro. A ver, Donovan Mitchell quería probar un mercado grande. O sea, no tendría sentido que fuera Miami. Hombre, pues por aquí. Hombre, lo que pasa es que lo bueno de Miami es que casi te aseguras a competir ya año a año. Sí. O sea, que es que igual que los Knicks, es que es una incógnita. Te vas a un mercado grande como de los Knicks, pero es que si tienes que dar a Barrett, por un ejemplo, que a lo mismo puede que sea un jugador de futuro para Knicks, pero si tienes que dar a Barrett por Donovan Mitchell, pues es que no, ¿qué te queda? Julius. Fournier, que manden a Fournier con su amigo Gobert, yo creo que le saldrá más cuenta. Hombre, ¿y Kemba? Pobre Kemba. Pobre Kemba. Como que poco le quieres a Kemba, por favor. No, no, si a mí como jugador incluso me cae. A mí en la época de Charlotte me gustaba mucho. Y es típico, sí, pero, jugador, pero en que... otro equipo, ¿no? Ahí está. A mí me gusta verle bien a él, jugando bien, aunque sea en otro equipo, pero bueno. Es un amor raro. Me gusta verle bien, pero fuera. Es un amor a distancia, que se dice. Ahí está. Claro, dicen que nunca funcionan, pero en tu caso sí. Sí, porque Kemba cuando está lejos de Nueva York juega muy bien. El problema es cuando llega y se pone la camiseta, pero bueno. Sí, sí, sí. Sí, bueno, ha tenido muchas lesiones, ¿no? Es el problema que ha tenido Kemba, claro, en este tiempo. No, no tiene rodillas el pobre Kemba ya. Claro. Ya si defendía poco antes, pues fíjate ahora, ya con las lesiones sin rodilla y tal, pues por peor. Bueno. Es lo que hay. Y lo fichan como pieza estrella para un equipo defensivo. Entonces, esa es la lógica de los Knicks. Queremos un equipo defensivo y te fichamos a Fournier y a Kemba Walker. Yo, si quieres, te hablo de equipos defensivos con entrenadores defensivos. Que te pongo a Frambo. Hostia, claro. Hostia. Sí, bueno, yo no puedo hablar mucho que los Hawks es el equipo 29 en defensa. Y el 30 que seremos nosotros. Bueno, vamos, mira, Ja Morant será revaluado en 2 semanas. Se espera que vuelva para playoff. Yo creo que los Memphis no necesitan ahora mismo a Ja Morant, ¿no? Siguen ganando igualmente. Descanso. Y es lo que mejor le puede venir a Memphis, que descansa hasta que lleguen los playoffs y ya hay que volver a jugar.
Pues el mismo caso que Curry. Porque ya la segunda plaza la tienen asegurada prácticamente, porque le sí, sacan cuatro partidos a Warriors. Y sobre todo lo mal que está Warriors. Sí, porque como siga perdiendo Warriors y Dallas sprint un poco más, le coge, que solo son dos. Yo dos. Apuesto por el sorpaso ya ese. ¿Sí? ¿Tú ves a Warriors que ha caído a la cuarta plaza? Sí. Incluso podrían caer a la quinta, ¿eh? Porque estoy porque totalmente convencido. No, pero aquí, Jazz no les veo. Pero es que aquí ya pueden jugar también a ver qué rival prefieren. Porque yo ahora mismo preferiría enfrentarme a Utah que enfrentarme a Denver, ¿eh? Sí. Utah ahora mismo es un caramelito viendo la posición que está, ¿eh? Relación, posición, nivel de juego ahora mismo es un caramelito. O sea, que no descarto que Dallas tampoco tenga ganas de ir a por esa tercera plaza si con ellos se enfrenta a Utah. Si queda cuarto y le toca a Utah. Después, claro, el problema es que luego te enfrentas seguramente a Phoenix en segunda ronda. Claro. Y así vas por el otro lado del cuadro. O sea, es que... Claro. Siempre te compensa más ser tercero. O sea, ahora yo creo que la posición buena, entre comillas... Es la lucha por el tercer puesto. Calendario de Dallas. El 27 es más sencillo. Sí. Juega con Detroit, con Portland, con San Antonio, Lakers y Washington. Y solo tienen más complicados Cleveland, que está como está, y los Bucks. Aunque Denver está ahí también. Es que hay dos partidos de diferencia entre Dallas, Utah y Denver. Tampoco es... Puede pasar de todo. En esas plazas puede pasar de todo. Lo único que Denver no estaba este año mostrando ser un equipo muy regular, ¿no? Es poco consistente. Te puede ganar cualquier partido porque tienen calidad, sí, pero luego también te pegan unos petardazos por ahí con cualquiera. Yo creo que el problema que va a haber con Denver es precisamente ese. Que como no han mostrado tanta regularidad, ya la gente no se los espera como se los esperaba los años previos. De, uff, me toca Denver, hay que trabajar hoy. Se esperan como, me ha tocado Denver. Y es lo mismo que Julius Randle. Ahora que no le aprietan, pueden despuntar más. Si le aprieta la defensa, ya... No sé si se me ha captado la idea. No sé, pero... volviendo al tema Jamorán, y aparte que los Memphis este año tienen un récord muy bueno sin Morán. Sí. No sé si eran 15-2 o 16-2 o algo así. Sí, sí. Creo que estuvo 13 partidos de baja, me parece, y ganaron 11 o 12, me parece. Sí. Y justamente cuando llegó el primer partido de Ja Morant, que cuando se recuperó, perdieron. Que fue cuando hubo este tema de que le pitaron, creo que lo comentamos en un programa, que lo pitaron. Lo del niño, ¿no? Sí. Le pitaron a Ja Morant y tuvieron algún pequeño altercado con eso. Dice Booper que ganaron 12. Ah, bueno, y dice Booper que Warriors aún no ha tenido el equipo completo en todo el año. Ni lo va a tener porque Wiseman parece que ya no va a volver este año. Sí, no vuelve, no. Se pierde la temporada. Sí, pero bueno, yo entiendo que se refiere más a Clay, el tema Clay. Te das cuenta que ya Booper está lloriqueando con Warriors, ¿no? A principio de temporada venía, es que vamos súper crecido. El primer mes y medio o dos de Warriors, es que parecía que era que volvía a los Warriors del 72-10 o 73-9. Sí, sí, sí. O sea, es que parecía que era. De hecho, mira cómo se ríe, ¿eh? Estaban jugando bien hasta que regresó Clay. Entonces fue ahí que tuvieron que intentaron ajustar para meter a Clay en rotación y tal. Y luego palmaron con la baja de Draymond Green. Pero sí. Warriors, principio de temporada, la gente lo ponía favoritos en el oeste, por encima de Phoenix. Dice Booper que no lloriquea. Digo lo que dije al principio de temporada. Se mantiene firme, Ángel. Hasta la muerte. Como haya una final Golden State-Filadelfia... No, pero Warriors ahora mismo, lo miro esta mañana, que es el tercero en las apuestas, Ya va bajando, cada semana un pasito. Va bajando un poquito, pero entre los tres primeros está.
¿En el este quién es el favorito? Ahora te lo digo, voy a meter. A ver. Pero Golden State Warriors es el tercero del oeste, ¿no? O de la NBA, no, el tercero en general. De la NBA. Imagino, de la NBA. El primero será Phoenix y el segundo será alguien del este. Sí, Brooklyn. Hostia. Milwaukee, Filadelfia por debajo de Golden State, no me lo esperaba. Está Phoenix, Brooklyn, Golden State, Milwaukee, Filadelfia quinto, Boston sexto. Yo poner a Brooklyn por encima de Milwaukee. Y incluso Alberto, dilo, dilo. ¿Qué se han tomado los de Las Vegas? Es que no sé, no me parece muy lógico tampoco. No. Además, poner a Nets segundos. Sí, pero bueno, han estado mucho tiempo de la temporada hasta Golden State primeros, ¿eh? Hasta hace que lo repasamos todas las semanas, yo creo. Sí, hasta hace 3-4 semanas. Y a principio de temporada podía ser hasta lógico, porque empezaron muy bien. Pero hasta hace 2-3 semanas seguían primero de sexto. Pero ¿dónde van estos? Sí, pero bueno. Es que ya esto de las apuestas muchas veces tampoco. Mucha gente a lo mejor que apuesta no sigue en la NBA el día a día, ¿no? Ve a lo mejor el récord de Golden State y dice, ay, si es que va segundo a 3 partidos del primero, pues vamos a meterle unos euritos, ¿no? No, a lo mejor lo ven así, ¿quién es el mejor así y tal? Y yo, voy a meter unos euritos a Warrior. Sí. Y luego a Vegas frotándose las manos, ¿no? Claro, y con Brooklyn pasará lo mismo. Tú, aunque lo veas ahí séptimo, creo que está octavo, pero ves que tiene a Kevin Durant, ves la primera noticia, que Irving vuelve a jugar en casa, y dices, pues ya esto ya va para arriba, ¿no? Y se casca un 6 de 22. Sí. Es que... Pero no sé, yo es que lo veo más eso, que para llamar la atención de gente que no sigue el día a día, Brooklyn, Golden State Warriors arriba, bien, pero para mí, sinceramente, yo ahora confío más en Boston Celtics que en cualquiera de ellos dos para el anillo. Bueno, se ha lesionado Robert Williams. El menisco. Menisco, sí. Adiós, y para mí Boston va a caer en picado, ¿eh? Bueno, hombre, tampoco tan picado, pero que va a caer un par de puntitos el rendimiento. Sí. Pero el mejor defensor que tiene, sí, que está haciendo una gran temporada, y yo creo que ya no creo que pueda aguantar con el pulso contra Miami, Milwaukee y Filadelfia. O sea, yo para mí Boston quedaría cuarto y podría estar ahí que le podría tocar Toronto, y Toronto tiene un equipo con mucha envergadura. O sea, sería una eliminatoria, lo pasaría muy mal Boston, ¿eh? Pero Toronto no lo veo yo tampoco como un equipo demasiado regular, ¿no? Bueno, pero han tenido muchas bajas durante el año. ¿Y quién no? No, pero Toronto, o sea, hemos dicho antes de Golden State, que no ha tenido el equipo al completo todo el año. Toronto muy pocos partidos, ¿eh? Pero bueno, ha sido una temporada bastante complicada para casi todos los equipos. Sí. No, sí, sí, todos los equipos han tenido bajas, ¿eh? Casi todos Fíjate tus Lakers, por ejemplo, como han estado. Ah, pero a mis Lakers ya le van a cambiar el logo, le van a poner la cruz roja ya. O la cruz amarilla le van a poner. O Denver, que hemos hablado hace un ratito de nada. Igual, o sea, es que casi todos los equipos han tenido problemas, los Caps. Y, por ejemplo, Filadelfia, que no lo ha tenido de lesiones como tal. Ben Simmons y Daryl Morey han sido protagonistas de que ya el grupo no esté completo. Ese es el factor para que Brooklyn sea el favorito en el este para las apuestas. Que igual vuelve Ben Simmons ahí de golpe en playoff y Brooklyn para arriba. No sé, porque es que yo me mantengo en que Ben Simmons, Irving y Kevin Durant son tres personas muy raras con los compañeros, y normalmente tres personas que suelen tener problemas con los compañeros juntas van a tenerlo entre ellos. Que si no, que se lo pregunten a Brooklyn con Harden. Por ejemplo. Han cambiado un horrorete por otro, ¿no? Sí, bueno, yo creo que Harden intentó echarle un pulso a Irving y perdió el pulso Harden. Sí. No hay más. Me dice aquí Booper, el que salga del oeste va a llegar más fresco que los del este. Sí. En principio, bueno, sí.
Tampoco creo yo que es mucho más fresco, ¿eh? Porque ahora sí puede estar todo más decidido. Pero después, al final, en playoffs, todos sabemos que la historia es distinta y todo el equipo da el 100%. Y al final, el equipo que no tiene a Jokic, tiene a Luka Doncic. No sé, yo creo que quien gane en el oeste te va a tener que sudar, ¿eh? Sí, yo también lo pienso. Yo creo que hasta Phoenix, que lo vemos ahora mismo como muy arriba, en el momento de los playoffs, los equipos que parecen más débiles dan un pasito adelante. Sí, pero yo creo que aquí viene sobre todo por el tema de Brooklyn, ¿no? Sí. A lo mejor te toca Brooklyn como octavo, ¿no? Ahora está noveno. Si gana, pasaría como octavo, que te toque, por ejemplo, a Filadelfia, ¿no? Si queda primero, o Boston, Miami, que te toque Brooklyn en primera ronda. También Filadelfia ahora tiene que saber jugar con eso, ¿eh? Que a lo mejor es el camino más fácil como segundo que como primero. Bueno, ahora por eso también está. Hoy juega Boston, me parece, y no juega, los Jays no juegan. Porque parece que el que quede. Sí. Y parece que el primero del este. Parece que se va a encontrar contra Brooklyn a este paso. Y una primera que ronda. Quedando hay primero, que ser primero. Que... Ahora mismo es Boston. Sí, sí, pero digo que nadie quiere ser primero. No, no, exacto, exacto. También claro, te Brooklyn... digo, yo no descarto que Brooklyn se vaya fuera en el play-in, ¿eh? Al final, un partido, el año pasado hubo sorpresas. Eso, a un partido cualquier equipo te da la sorpresa. Es que hasta a un partido Oklahoma te puede dar un susto y ganártelo. Así. Sí, pero... ¿Qué? Es que Atlanta sin Collins... Vamos a hacer una cosa. Vamos a decir las dos o tres noticias rápidas que nos quedan y vamos a ver un poco los cuadros, si queréis. Venga, okay. Pues bueno, los Suns aseguran la primera posición del oeste con la victoria que hicieron durante el fin de semana contra Denver. New Orleans firma por 4 años a José Alvarado. Pasamos. Graham Monroe firmaron un contrato de 10 con Utah Jazz. Yo creo que es porque creo que era Wasey, ¿no? Que estaba lesionado. Sí. Lo recordar. Josh Giddey no jugará más esta temporada por problemas en la cadera. Oklahoma ya tanking total, ¿no? Pues hablando de Celtics, confirman oficialmente que Williams tiene el menisco lateral desgarrado de la rodilla derecha y anuncian que brindarán una actualización más adelante esta semana sobre su tratamiento y recuperación. Y el área otra vez. Lo de la lesión, que dependerá si es un parcial, cuánto sea. Bueno. Sí, yo había leído que se podría perder hasta, si es parcial, solo se perdería primera ronda de playoff. Aquí. Sí, Alberto, ¿ibas a decir algo? Sí, que entonces yo ya entiendo que Boston quiera quedar segundo. Porque enfrentarte a Brooklyn sin tu mejor defensor es complicarte las cosas. Sin embargo, si te enfrentas al séptimo, que es un poquito más flojo, le puedes ganar solo con los Jays y compañía, y ya para la segunda ronda, que es cuando viene lo fuerte, en ese caso, tienes ya tu plantilla al completo, ya ahí yo creo que puede ser más comprensible que no jueguen los Jays mañana. Es que, por ejemplo, viendo lo que ha dicho Chris, es que, por ejemplo, en Boston hoy no juegan ni Jalen Brown, ni Tatum, ni Hafford, ni William. Hafford creo que tenía molestias, quiero recordar, ¿no? Sí. Jugarán con Tacey y Grant Williams, que no claro. Tienen más. Sí, no tienen más interiores, ¿no? Y la última noticia, el arero de los Caps, Wade, se sometió a una cirugía para tratar la lesión de menisco en su rodilla derecha. Wade se perderá lo que resta de temporada. Yo ya he terminado. Ángel, tu turno. Nada, pues vamos a poner ahí. Este se ve peor. Ahí. Así estaría el 4 ahora mismo, en estos momentos. Raptor Sixer y Chicago Bucks serían eliminatorias cerradas. Luego, con Miami, que está ahora mismo segundo, sería el que ganara de un Cleveland Cavaliers contra Brooklyn. Y bueno, el que perdiera de Cleveland... con el que ganara el Atlanta Charlotte jugaría contra Boston. La verdad es que es una pena. Yo viendo todo esto que Caps, con la temporada que ha hecho, se vaya desinflando poco a poco
y pueda quedar fuera de playoff. Es que es un continuo desgaste de lesiones y sí. Al final un equipo con una rotación corta y tal, y eso que se ha movido muy bien para intentar reforzar, pero es que claro, ya lo que les ha hecho polvo ha sido lo de Jarrett Allen. Eso es. Por eso que es un equipo que ha estado hasta hace 2-3 semanas entre los 4 primeros casi del este toda la temporada. Allen se supone que para playoffs sí que estaba, ¿no? Sí, en principio sí. Pues fíjate, un partido con Nets les puede dar el susto, ¿eh? Si vuelve Allen. Sí. Que precisamente yo creo que lo que necesitan los Nets es un Jarrett Allen. Ya. De hecho, ya lo tenía. Por eso, precisamente lo que necesitan es lo que tenían. Creo yo, al menos bajo el punto de vista. ¿No te parece bueno Drummond? A ver. Mejor lo mal conocido que lo malo por conocer. Hombre, yo siempre lo digo, mira, si Drummond que cobra un mínimo, por un mínimo, un jugador que te haga 10, creo que está por 10 puntos, 8 rebotes o 10, 9, es que por un mínimo, ¿qué jugador por un mínimo te hace eso? Bueno, a ver, por un mínimo estaba Carmelo antes, que hasta cierto punto de temporada promediaba 15 o cosas así, tengo entendido. Sí, pero bueno, ya se ha visto que Carmelo es lo que es. No, sí, sí, al final. Claro, claro. Por eso te digo. O si no, pregúntale a Ángel la comparación de Andre Jordan con Drummond. Yo ahí totalmente, fíjate. Mucho ver, mejor entre, Drummond, ¿eh? Entre Andre Jordan y Drummond, claro. Ahí veo a Drummond con un ojo mucho mejor de los que lo veía antes. Pero es que los dos están cobrando un mínimo. Sí. Eso sí. Yo por eso, vale, que si tú, por ejemplo, ves que Drummond te va a cobrar 20 millones al año o 25 como estaba cobrando la temporada pasada, dices, joder, es que por 20 millones a lo mejor no me compensa, pero por un mínimo. No, sí. Hay muchos jugadores en la NBA que por un mínimo te hagan un 18 o un 11-8. No. Y además Drummond, por lo que parece al menos, cada vez asimila más un rol muy secundario en los equipos. Así que tampoco... Si al final ves que no cuaja, el contrato que has dado y que no te ha sido rentable es un mínimo. Que siempre va a doler menos que un contrato mido, un máximo. Me dice Daniel que 1000 veces mejor Drummond. Claro. Sí, que, y sí. Tronker dice Drummond está jugando bien por ese precio. Sí. Que tienes que ver el rendimiento que te está dando un jugador, si es lo que estamos hablando. Si tú a un jugador le estás pagando 20 millones y te hace un 18, pues efectivamente le tienes que exigir un poco más. Sí. Pero por un mínimo que estará ganando, 2,6 millones, que será el mínimo que tendrá, o 2,2. Sí. 2,6 por ahí, sí, con los años que lleva. Que está haciendo muy buena temporada y yo creo que, por ejemplo, Filadelfia lo debe estar echando de menos, porque es que con Misa, que ya no está jugando, porque por ejemplo el último partido no jugó y no sé si en los anteriores, yo creo que tampoco ha jugado, y de André Jordan, que tú también lo has sufrido, Chris, es que ya me dirás, hombre, pero vamos 1000 a ver veces. Si es que Jordan es un jugador que han cortado unos Lakers que están ahí, que no entran, van a entrar en play. Claro. Es que a Jordan lo han cortado tres equipos en meses. Claro. Se lo cortó Brooklyn. Bueno, lo cortó, lo mandó a Detroit. Detroit lo cortó. Lo hemos fichado nosotros. Despreciando a Marc Gasol. Y ahora mira cómo estamos. Entonces, pues claro. ¿Quién es Jordan? Pues nada. Amigo. Que a lo mejor le puedes tener ahí como un tercer pivo por si tienes una lesión. Pero vamos, entrando en rotación es que... Claro, pero es que tú, por ejemplo, es que el problema que tiene este Filadelfia es que el tercer pivote es Mirza. El tercer pivote para Don River es Mirza, claro. Claro. Que no es ni pivo, es un 4.5. Bueno, toda la vida es un 4. También te digo una cosa, en el tema de Andre Jordan, se nota quién es el padre de quién es la ciudad de Nueva York, ¿eh? Nosotros fuimos los primeros que fuimos estafados por Andre Jordan. Luego ya fueron ellos. Ahí ya. Okay. ¿No lo queréis para Nueva York? Como suplente de Robinson. No. Ya lo tuvimos nosotros, lo disfrutamos. Pero sí. Queremos que lo pueda disfrutar toda la NBA. De hecho, ahora se lo queremos regalar a Atlanta. Queremos ver si Atlanta lo pilla. Por el cariñito que nos mandó Trae Young en playoffs. ¿Pero qué quieres? Ah, de Jordan a Atlanta. Sí.
Sería la muestra. Sea la muestra del karma. Teniendo a Capela y a Okongyu, me parece que... Sí, yo creo que no lo necesitamos, ¿no? Jordan, el super troll, el que lo hizo jugar bien fue Chris Paul. Sí. Sí, pero claro, cuando Jordan tenía piernas. Claro, es que estamos hablando hace a lo mejor 10 años, ¿no? Para no despegar el pie del suelo. Claro, en 2011, 2012, que fue cuando Griffin también tenía piernas. Yo secundo a Daniel en que yo creo que hay jugadores que no son buenos jugadores de la NBA... Pero como Chris Paul es tan bueno, ellos por estarle de lo suyo parecen mejores aún de lo que son, ¿eh? Bueno, y por el físico que tienen. Drummond no, sí, ha tenido la suerte de medir más de 2 metros y ser grande. Sí, sí. Pero no, si midiera 10 centímetros menos no estaría en la NBA ni de lejos. Y era muy atlético, o sea, mucho juego por encima del aro. O sea que... Claro. Y un chiquitillo por ahí que creas que no ayudaba mucho también. También a Billombo, ¿no? Que dentro de poco lo hace All-Star. Sí. Bueno, entonces en un Cavalier Brooklyn, ¿cómo lo veis? Si está Allen, veo a Cleveland favorito. Yo segundo lo que dice Chris, ¿eh? A un partido, es que a un partido y Bickerstaff es mucho más entrenador que Steve Nash. Sí, mucho más. De todas maneras, el partido se jugaría en casa de Caps. Sí, en claro, principio Caps sí. Saldría como séptimo. Sí. Dice Daniel que no, Daniel Caps a muerte, no deseo a los Nets, a Brooklyn. Estoy contigo, Daniel. No quiero a los Nets. No, pero yo creo que Brooklyn se acabará metiendo porque en el caso de perder, después tiene la repesca contra Atlanta o Charlotte. Será mucho que Nets pierda 2 partidos seguidos. Sí, sí, pues, será muy difícil, sí. Yo Charlotte lo veo una piedra que como ese día tengan el día, ojito, ¿eh? El problema que tiene Charlotte es que no defienden nada, pero nada. Y Brooklyn tampoco. Pero claro, la dinamita que tiene Brooklyn en ataque... Eso sí es verdad. Es que, por ejemplo, Ángel, es que Brooklyn tiene dos jugadores que te pueden meter 60 puntos cada uno. Sí. Sí. Y luego tiene Seth Curry, que sí tiene el día también. Te mete 30, a una mala. Bruce Brown, que viene jugando bueno, muy bien. Bueno. Sí. Es que le tiene año y medio y no le he visto nunca, no sé si le mete una de 30 puntos, ¿eh? No vengamos arriba. No, pero que 17, 18 puntos te los puede hacer tranquilamente. Sí, sí, sí. No, pero yo digo Seth Curry, un día que tenga un muy buen día, típico partido aislado de los que tiene Patty Mills 7 u 8 veces a la temporada. Patty Mills es otro. Y Dragic ahora, pero al final juegan dos. No, sí. No puedo jugar y Drummond, ¿eh? No se olvide de Drummond. 2+1. Juega 2+1. Y Aldridge, que también tendrá sus minutitos si se recupera algún momento. Y Atlanta, Charlotte. Es que, la baja de Collins. Da igual, es que de todas maneras sin defensa no se puede competir. Y ninguno de los dos. Claro, es que Atlanta, por ejemplo, Atlanta es el otro que lo estoy mirando, la defensa número 28-29, pero es el segundo mejor ataque, Atlanta. Yo aquí iría con Atlanta, la verdad. Me tiran los colores. Sí. Y eso que no me gusta Trey Young, pero bueno. Vamos a dejarlo ahí. Igual Atlanta ve un equipo más hecho que Charlotte, ¿no? Sí que es cierto que Charlotte ha tenido un buen año para la plantilla que tienen. Pero un equipo que tiene Trey Young, Gallinari, Bogdanovic, Capela, ya son jugadores experimentados. Y viendo la que liaron el año pasado, que llegaron a jugar contra Milwaukee en la final de conferencia. Yo creo que estoy con Atlanta, ¿eh? Este partido lo juegas 10 veces y vas a 8 Atlanta. Pero sí, es que los Charlotte te veía el día que meten los triples y date por jodido también. No, es que puede ser un partido fácil que los dos se vayan a 180 puntos, ¿eh? No sé, sí. O sea, como lo que te ha dicho Ángel, como tenga el Ball, Rozier, el Bridget, el día, pues te meten 130 puntos Charlotte, ¿eh? O sea que...
¿No fue el año pasado que jugaron contra Indiana en play-in y no sé si hubo uno que metió 140 puntos o algo así? Pues puede ser. Ahora que lo estás diciendo, me suena de algo. Pues Indiana el año pasado pegó un palizón, no me acuerdo a quién, y luego... Sí, mira, sí. Charlotte, 144 Indiana, 117 Charlotte. Y luego fue Washington al día siguiente, bueno, los dos días, y le metió el palizón a Indiana. 142-115. Sí, pero bueno, mira, estoy mirando un Charlotte Pacers de este año, le ha quedado 158-126 para Charlotte. Claro, es un partido de puntos. Claro, le pillaste el día que las metía. Claro. Por eso te digo que son dos equipos que te van a 130 puntos y no es al que te metan uno menos, sino a tú anotar uno más. Sí. En el partido. Al final es una tontería esta frase que voy a decir, pero es al final ganará el que meta más puntos, ¿no? No el que encaje menos, sino el que meta más. Eso es. Mira, Daniel dice que Charlotte, porque Atlanta ha sido decepción. ¿Pensáis que Atlanta ha sido la decepción de la temporada? No. ¿O una de ellas? Una de ellas, sí. Sí puede serlo. Igual se esperaba, yo creo que el mismo caso que los Knicks, ¿no? Después de la buena temporada que hicieron la temporada pasada, que estuvieran más arriba. Pero ha habido decepciones más grandes que Atlanta. Pero yo Atlanta lo veo a lo mejor casi un año que la gente se esperaba que fuese a competir, pero tampoco lo veo una decepción, ya que mantiene el bloque que les interesa a ellos y que las aspiraciones de cara a 3-4 años, que es lo que tenían de antes, la tienen intacta, así que tampoco lo veo yo una catástrofe. Un año malo, vale. Bueno, año malo, yo no sé. Yo es que creo que han sembrado muchas dudas. No estarán pagando a precio de estrella a alguno de los jugadores que no son estrellas. De los jóvenes, me refiero a Colin, Eurter, toda esta gente. Trey Young, ¿te refieres también? También, a mí ya aún ya sabes que no es... No, a mí tampoco me gusta, ¿eh? No me gusta, O sea, qué mínimo que defender un... O sea, me voy a repetir con el mínimo. Qué mínimo que defender un mínimo, no dejarles pasar. Es que Trey Young es el peor defensor del quinteto titular y con diferencia, además. O sea, no digamos que deficit rating. No recuerdo ahora cuál es 1 o 2 puntos, ¿no? Es que yo creo que era 5 o 6 respecto al siguiente. Bueno, pero a favor... Por lanzar un dardo a favor de Trey Young, también hay un jugador que es el peor defensor de su quinteto inicial y tiene a su equipo segundo, que es Ja Morant. Sí, sí, sí. Pero sí, claro, son físicos, son jugadores que son muy chiquititos, sí. Son muy ágiles y tal, pero no tienen un cuerpo para defender bien, ¿sabes? Uh-huh. Hombre, eso es verdad. Sí, pero bueno, también lo juntas con John Collins en Atlanta, que no defiende nada. Es que yo, Coli, tiene los brazos muy cortos, ¿no? Para el tamaño que tiene, tiene los brazos muy cortos. Es como, a mí me recuerda un poco como Bainer de Memphis, que también tiene los bracitos como muy cortitos. Sí, Desmond Bain, sí. Pero es que tiene los brazos súper musculados y yo creo que eso también... Es el Popeye Team, ¿no? Es el Popeye Team. Sí, sí, sí. Pero mira, por ejemplo, en Capela se tiene que multiplicar por 3 o por 4 en defensa... Para solventar los problemas de Collins por un lado y de Trey Young por otro. Pero sobre todo Young. Joder, Collins le pone ganitas un poco, tal. Pero es que Young, es lo que dices, Juan Carlos. Le ponen a defender siempre al que está en la esquina en el lado de Villa. Sí. Y le mira, tío. Es que. Defiende, es como Westbrook. Tú defiende al que menos se mueva. Sí. Y ya está. Yo puedo entender que tú puedas hacer eso porque quieres en ataque estar fresco. Pero es que si tú quieres ganar algo en la NBA, tienes que defender. Hombre. Mejor o peor, pero tienes que defender. Y ya si Curry en su momento se le criticaba porque se decía que no defendía muy bien. Pero al menos defendía. Sí. Pero yo lo que voy a decir es que si eres muy, muy, muy bueno en ataque, a lo mejor te lo puedes permitir. Pero este chico al final sabe hacer dos cosas. Yo cuando lo miré la semana pasada tenía en offensive rating 118 y en deficit rating 117. O sea, el equipo gana por un punto, ¿vale? De acuerdo que ganas por un punto. Pero es que eso es lanzar una moneda al aire, al fin y al cabo. Sí. Un día te sale cara y otro día te sale cruz. Pero esta temporada ha salido más cruz. Es que es eso, con un jugador que te puede meter 30 puntos por partido, que solo ganes un punto en esa estadística, te deja frío. Claro.
Por eso te digo que es el peor defensor del equipo, de los titulares, ¿eh? Estoy hablando, con diferencia además. Y tampoco es el mejor atacante, ¿eh? Creo que en offensive rating el mejor era Capela, además. Con 131, creo recordar. Aparte que era el mejor defensor, por supuesto. Hombre, Capela es un poco mejor en defensa que Trae Young. Yo eso lo veía. Bueno, es que Capela tiene un máster a su lado. Hombre. Es que en comparación es Marcus Smart, básicamente. Claro, claro, claro. Por eso te digo, igual que yo creo que Ángel estaba en el programa cuando renovaron a Capela por 25 millones al año. Digo, bueno, a mí 25 millones al año me parece hasta barato. Capela. Volviendo a lo que hay, tú ves a Gobert, vale, que será mejor defensor, pero te está cobrando casi el doble, por un ejemplo. Pues que Capela no es la mitad de buen jugador. Está claro que está un escalón por debajo, pero sí. 25 millones a mí me parece hasta barato. A mí me parece una barbaridad. Sí, pero bueno, ahora llega Ayton. Sí, pero bueno, llega Gobert, 45 al año. Llega Ayton, que le van a dar otro máximo. Es que Ayton, este verano, de 35-40 millones no va a bajar el contrato que consiga. Pero a mí me parecen muchos mejores jugadores que Capela. Claro, sí, pero Capela es que está especializado en lo que está. Pero Gobert, a lo mejor Ayton también te parece mejor jugador que Gobert, ¿no? Bueno. Es el mismo perfil de jugador, lo único que sí. Gobert mide 2.20. Claro, y Capela mide 2.12. Un poquito mejor en ataque Ayton y Gobert un poco mejor en defensa, no sé. Claro. Pero yo, por ejemplo, Gobert, que le den 45 millones. Pues yo quiero a su representante. Claro. Por eso te digo que es que él, lo que se ha beneficiado a Gobert es que está en un mercado pequeño y tiene que sobrepagar. Sí. Si hubiera estado en un mercado grande, vamos a poner Nueva York, Lakers o tal, pues con 30 millones va apañado. Mira, dice Daniel, defensa es mejor Gobert, Ayton más sensato y Capela grande en pantallas. Ahí no lo ha definido. Sí. Bueno, pues el este poco podemos decir. Está todo tan apretado. Vamos a ver el oeste. Ahora viene cuando lloro. Pues eliminatorias por un lado del cuadro Warriors-Denver y por el otro Dallas-Jazz y luego Suns y Memphis como primero y segundo. Memphis jugaría con el que ganara de Minnesota Clipper y Suns jugaría con el que perdiera de Minnesota Clipper y ganara del Laker Pelicans en este momento. Digo en este momento porque San Antonio está ahí a pegar. Está un partido. Sí. Dice Daniel, Laker como de Pelican. Dice Daniel que creo que será de San Antonio que dice vamos Spurs, a por eso Lakers. ¿Y por qué a por Lakers? ¿Se pueden clasificar y dejar a Pelicans fuera? ¿Van a con los Lakers? Efectivamente. Man. Pobrecitos, con lo que han sufrido. Claro. Y hoy he leído, no sé si lo habéis leído, Paul George, que se espera que vuelva esta semana ya. Sí, que estaba. Yo le había leído que estaba entrenando, pero no. Espera. No el... ¿Puede volver Paul George? Sí. Sí. Yo cuento con ello. Sí, sí. Pues hoy sí, han dicho pero... ya ha completado entrenamientos de 5 contra 5. Sí. Y que se espera que debute esta semana. Pues entonces yo creo que ya sé cuál va a ser mi respuesta al Wolves Clippers. ¿Qué pasa ahora? En Minnesota, ¿no? ¿Qué pasa ahora? Ahora es cuando pasa Minnesota. Yo lo dejo ya claro. Yo ahora es cuando voy con Minnesota. Hombre, Minnesota, la verdad, chapó la temporada de Minnesota, La verdad es que sí, Y la semana pasada estaban sextos, adelantaron a Denver. A Denver. Pero y sí que Clipper... siento que Tyronn Lue, el trabajo que ha hecho con la gente que ha tenido. Norman Powell creo que también va a volver para playoff. Ya solo falta Kawhi, si como vuelva Kawhi ya... Kawhi la incógnita, que yo creo que no. Ese sí yo creo que no. Es otro extraterrestre de estos que tiene la cabeza como la tiene. Ya ganó el anillo con Toronto y ya está. Ya tranquilito. Bueno, y con ya. San Antonio. Y muy mala suerte que ha tenido Clippers con las lesiones, Lo que estabais diciendo, que Tyronn Lue ha tenido que hacer encaje bolillos para mantener a los Clippers donde están.
Es que ha estado sin sus dos estrellas. Kawhi ya no ha jugado y Paul George, que ha jugado muy poquitos partidos. Sí. No, y traes a Power y se te lesiona en el segundo partido. Sí. O sea, traes a Power, que es el que tiene que anotar puntos en ausencia de Paul George y de Kawhi, y al segundo partido era ruptura de un dedo o del pie o algo así. Me lo estoy inventando. ¿Fisura? A ver. Te lo confirmo ahora. Hueso. Sí. Hueso fracturado del pie izquierdo, sí. Bueno, por cosas como estas, Zion Williamson lleva ya una temporada sin jugar, ¿eh? Por una rotura de un pie. Y el otro día se vio un vídeo, colgó un vídeo haciendo un mate a una pierna, el tío. Sí, 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 sí. ¿Lo habéis visto el mate de Zion? No. No, pues hace un mate. Pasándose el balón por debajo de las piernas. Mientras se comía un donut. Ah, no. Le dio tiempo en el aire a todo eso, sí. A ver si lo encuentro y lo ponemos, ¿sabes? Es que fue impresionante. Claro, tuvo que salir la franquicia diciendo que ya empezaba a entrenar con el equipo. Hombre, sí, porque pero... es que si no se los come. Pero es que eso fue al cabo de dos días de decir que ya no volvía esta temporada. Eso es. Lo de este chico también. A ver, ¿esto cómo va? Yo creo que no tiene puesta la cabeza donde la tiene que tener tampoco, ¿eh? Bueno, seguramente el plan, ¿no? Que decís en Nueva York. El plan con Zion. Mira. Nada, hombre. Un jugador que supuestamente está lesionado no puede ser un video así tampoco. Sí, pero bueno, también hemos visto a Jamal Murray en enero haciendo cosas como esta, ¿eh? No sé. Para mí, en Evadictos, Sí, nos acaba de hacer una raid. No, pero que nos acaba de hacer una raid en Evadictos. Un aplauso para Manu. Muchas gracias, Manu. Gracias. Pues, y para mí tienes razón en el comentario que has puesto, ¿eh? Para mí es que yo creo que si tuviese cabeza ya habría tomado decisiones muy drásticas con su cuerpo de cara a poder tener una carrera larga y próspera, ¿eh? A ver, yo lo que he pensado toda la temporada es que Zion está forzando para salir. ¿Qué pasa? Que el verano que viene, 2023, es agente libre restringido, Zion. Entonces yo creo que va a ir a saco la próxima temporada, va a querer hacer un temporadón para que en verano le lleven las ofertas. Pero es que si es restringido y lo igual a Pelicans, ¿te sirve de poco hacer un temporadón? Pero luego puedes hacer un sing and trade. Tú puedes igualar y hacer un sing and trade. Eso sí es verdad. Porque sabes que Zion no se va a querer quedar. Entonces tampoco te interesa estar pagándole 35 millones al año a alguien que no quiere quedarse. Sí, sí. Entonces yo creo que ahí es donde va a entrar Nueva York. No, hombre, no. Tampoco hace falta. A ver, si es verdad lo que tú dices, que eleva tanto el nivel, sí. De mientras, si no pasa eso, no hace falta tampoco. Nos bastamos con... Randle de vuelta a Pelicans. Pobrecito. Pues sí que queréis Marasayo, hombre. A lo mejor después de este mate se ha puesto dieta. Era su último donus. Era su último mate antes del dietista, ¿no? Dice en Evadictos, Manu dice Odem 2.0. Sí. Qué mala suerte Portland con el draft, ¿eh? Bueno, entonces Minnesota Clipper. Minnesota. Venga, Minnesota, venga. Es que si vuelve Pandemic P, es que... No, yo independientemente de que vuelva, es que... Bueno, a ver, Tyron lo ha demostrado, que el tío es un genio. Pero claro, ahora mismo, ¿tú ves ese equipo para defender a Karl Anthony Towns? Está complicado. Ya, si eso tira de fuera, no es tan complicado. Pero ya te digo que... Batum, sí, pero por ejemplo, Lu, ya te digo que tiene mucho mérito lo que ha hecho esta temporada con el equipo que... Sí, tanto. No, sí.
que tenía. O sea, igual que teníamos dudas de cuando ganó el anillo con LeBron, yo creo que a partir de lo que es la eliminatoria contra Dallas del año pasado contra Clippers, creo que fue en primera ronda de playoff, yo creo que Luce sacudió todo esto, ¿no?, que estamos diciendo que hablaban sobre él, ¿no? Sí. Bueno, y el Pelicans. Bueno, primero otra pregunta. ¿Pelican jugará contra Lakers o contra San Antonio? Contra Lakers. O puede ser un Lakers San Antonio. Ah, eso iba a decir yo. Por calendarios no, Por calendario, Pelicans no, yo le digo. Yo creo, mira, yo os soy sincero, Lakers no va a llegar a play-in. Y más ahora si LeBron está lesionado. Tenemos que jugar contra Dallas, contra Utah, Pelicans, Denver, Phoenix, Golden State. No le da a Lakers ya. Calendario muy complicado. Yo creo que Lakers de los 8 partidos que queda ganará 3 y no te da. Chris, ¿y te acuerdas los quién en caso de empate entre San Antonio y Lakers, cómo van los partidos? El desempate lo tiene Lakers perdido con Pelicans y con San Antonio. Coño. Estamos muy jodidos. Sí, sí. Pues fíjate, casi creo que va a llegar San Antonio, ¿eh? Sí, yo creo que van a ser Antonio y Pelicans, sí. Sigo diciendo que yo veo a Lakers entrando como octavo playoffs. Ojalá, pero yo no soy. Hace 4 días sí que era optimista. Ya viendo el partido de hoy, ves la primera parte tan buena que hacen y ves la segunda tan horrorosa y encima ves el tobillo de LeBron que se dobla 90 grados, pues se te quita la poca esperanza que tenías, ¿no? Yo es que en 2016 aprendí que si LeBron está en un equipo, mínimo dale un voto de confianza de que va a competir. Sí, pero es que con este equipo en 2016 tenía que ir bien Kevin Love, J.R. Smith que jugó bien, Tristan Thompson, pero tenía un buen banquillo, o sea, aquellos Cleveland eran una gran plantilla. El Averova, ¿no? También estaba, ¿no? De la Bedoba, que yo era un perro. Él se enganchaba al otro y no lo soltaba. Joder. Que había Iman Shumpert también estaba, si mal no recuerdo. Richard Jefferson también. Sí. Sí, sí. Richard Jefferson para mí el gran infravalorado de esa plantilla. Uno de los grandes infravalorados de esa plantilla. Sí, porque en playoff, claro, a ver, el tío era para jugar en playoff. No, sí, no era, sí, era como Rondo el año de vuestro último anillo, de los Lakers. Sí. Era un chiquillo que se tenía allí para los playoffs, tú allí entre el perro de presa. Ahí está, y este año Lakers para los partidos importantes, o está LeBron o no hay nadie. Mira lo que dice DC hablando de Zion. Zion va de mal profesional como Harden, pero sin haber hecho nada aún. Daniel dice que mejor San Antonio. Trunker dice el calendario de Lakers Tela. Sí. Daniel dice Mundo Lakers se nos baja del barco. No, yo hasta el último día estaré ahí, pero a ver, hay que ser realista. El calendario de Lakers es el peor de toda la NBA. El LeBron está lesionado y los Lakers no han hecho el trabajo como tenían que hacerlo, ya está. Bueno, y más opciones para el draft, ¿no? Si no tenemos pick. Ah, ¿no tenéis pick este año? No tenemos pick. ¿De quién es? De Nueva Orleans. Del traspaso de Davis. Ah, del traspaso de Davis. Estamos fatal este año. Yo, para mí, mi apuesta es que pasa Wolves como séptimo y pasa Clippers como octavo. ¿Has dicho, perdona? ¿Has dicho Wolves y Clippers? Séptimo y Clippers, sí, en la repesca. Un Clipper Phoenix tampoco sería fácil para Phoenix, ¿eh? Sí, vuelve Paul George, Norman Powell. Bueno, la revancha para Clippers. El año pasado los eliminó Phoenix. Uh-huh. Sí, 2-1 iban ganando, el 2-1 iban ganando Lakers. No, me refiero a Clippers. Ah. El Clippers jugó la final de conferencia contra Phoenix. Sí. Uh-huh. Con el numerito de Beverly. Beverly. Vaya uno también. Dice Trunker que todo depende de Davis, ¿no? Y el tobillo de Davis. No, yo creo que Davis no va a llegar ahora
iba a ser la panacea, ¿no? Y más falta saber cómo llega también, que siempre estamos esperando, hostia, Davis sano, y cuando llega, cada vez se aparta más de la zona, ¿no? Yo, y si LeBron este equipo, igual, que igual descansa 3 días y juega, no sabemos, ya sabemos que el físico de LeBron es el que es. Hombre. Pero pintaba el esguince de ayer pintaba muy feo. Bueno, votamos el Power Ranking. Venga, dale. Venga. Dice Daniel que, hablando de mí, te mató Mundo del Básquet con lo del draft. O sea, de recordarte que no tienes la ronda de Lakers este año. Que te he matado. Ojo, ahí está. El Power Ranking ha añadido empates, ¿no? Por lo que... Sí. Bueno, sí, porque... pero no va a volver a suceder. Juan Carlos se ocupará de ello. Me ocuparé yo. Bueno, todos los que estéis viendo el programa en directo podéis votar por el chat. Entonces, tenéis que pensar, vamos votando quién pensáis que va a ser el sexto, el quinto, tal, así. Y ya está. Entonces, bueno, la última semana salieron Memphis y Sixers empatados ahí en el sexto puesto, luego Celtics y Bucks entre el tercero y cuarto, tal, bueno. Esto es una chapuza. Esto. Entonces no omitiremos empate. Entonces, ¿tenéis claro quién va? ¿Pensáis que va a quedar el sexto? El sexto favorito. El sexto yo favorito. Sí. Yo creo que también. Pues venga, manifestaros. Manifestaros. Yo meto a Boston. ¿Boston sextos? Sí, básicamente por el tema de Robert Williams. A mí me parece un jugador fundamental para los Celtics. Mira, Tronker vota Warriors. Pues voto para Warriors, voto para Boston. Memphis, voto yo. Yo voy con Memphis también. Dos Memphis. ¿Alguien más vota del chat? Yo creo que voy a votar por Memphis también. Dice el Rutschman. ¿Os acordáis de Marcus Camby, Kenyon Martin? Qué buenos recuerdos. Denver. En Denver. Mira, dice Rumán, Memphis. Ah, Memphis sexto. Vale, pues ahora hay que votar y ya no se puede decir Memphis, claro. Eso es. Quintos. Venga, chat, podéis votar. Boston. Mira, Daniel vota. Pero, Daniel, si van saliendo equipos, tú ya no puedes. El quinto de Memphis no vale. Claro, claro. Hay que votar. Mira, Tronker vota Boston. Yo voy con Tronker, ¿eh? Venga, pues todos con Tronker. Tres Boston. A ver, si alguien vota algo distinto, entonces igual... A ver. Venga, Boston. Vale, pues ya está. Sí, Daniel también dice Boston. Boston quinto. Bueno, pues cuarto puesto y no se puede decir ya ni Memphis ni Boston. Filadelfia, creo yo, pondría yo, ¿eh? Está complicado, ¿eh? Pero sobre todo para la parte, yo creo que sobre todo para la parte del este. Pues bueno, yo tengo claro que, sí. por la parte del este solo queda Suns. Sí, porque no ves a Golden State más arriba. No, yo no. No, claro. Mira, yo voy a poner Bucks. Milwaukee. No. Tronker vota a Filadelfia. Dos Filadelfia, ¿no? Dos Filadelfia, yo he votado a Milwaukee. Es que estoy entre Filadelfia y Miami. Daniel vota a Miami. Miami. Yo cambio a Miami. Bueno. Es que Alberto, eso no se puede hacer, ¿eh? Eso no se puede hacer. He hecho cálculos y si no metía a Miami, tenía que meter a Brooklyn más arriba. Y tampoco era plan de meter a Brooklyn más arriba. Pues tampoco es descabellado, según está el este ahora mismo. Sí, sí, pero sí. Bueno. Yo meto a Filadelfia. No, pero ver, creo que ya gana Hit, ¿eh? Yo creo que ya no. ¿Sí? No, Hit somos yo y Ángel, ¿no? No, sí. y Daniel 3. Daniel 3. Vosotros dos sois Filadelfia, ¿no?
No, yo he dicho Milwaukee. Ah, vale. Tú has dicho Milwaukee, vale. Vale, ah, somos tres pues Miami, Heat, dos Filadelfia y uno, Milwaukee. Claro. Venga, pues Heat. Vale, Heat, cuartos. Terceros. Yo voy a hacer el Bucks. Bueno, aquí, recordemos que no se puede decir ni Miami, ni Boston, ni Memphis. Yo aquí ahora voy con Filadelfia. Yo sí, con aquí meto Filadelfia. ¿El tercero metéis a Filadelfia? Sí. Sí. Dos para Filadelfia y uno para Bucks, de momento. Yo para Bucks, claro. Daniel dice sí, Filadelfia también. Grande Daniel, hombre. Pues... A ver si a este no seréis alguno de vosotros que estéis votando doble. No, no, no. Seguro que Alberto. Y no atravesa los Six. Mira, Dirsi dice Max. Pues estamos 3-3. O 4-4. Tronque dice: ¿por qué no Memphis? Memphis ha salido sexto ya, Memphis. Claro, Tronque, es que ya ha salido Memphis y ya no puedes votar otra vez Memphis. Es que es lo complicado del tema. Es... Claro. ¿Cómo está la cosa ahora, Ángel? Pues empataos. 3-3. Filadelfia y Milwaukee, ¿no? Entonces, el primero que... Tronker, desempatas. O Daniel puede desempanar. No, Daniel ha dicho Sirses. Sí, no, Daniel tal. Desempata Tronker. Dale. Venga. Bucks, Tronker. No. Tronker, o Bucks o Filadelfia. Para tercer puesto, ¿quién crees? Venga, Tronker. Tiene más opciones. Tronker. Tan, tan, tan. Mira, Tronker y Rusman ha dicho Bucks. Pues Bucks. Vale, segundo. Bueno, yo... al segundo puesto, espera, no se puede decir ni Bucks, ni Miami, ni Boston, ni Memphis. Se podría ser, pues, Filadelfia, que salió ahora, Suns, Warriors, Nets. Clippers. Sí, ahora está jodida la cosa, ¿eh? Lakers. No, yo voto Filadelfia. Por Sixer también. Daniela vota por Filadelfia también. Filadelfia segundo. Es que claro, si no metes a Filadelfia, metes a Brooklyn prácticamente. O Brooklyn, sí, sí. O Golden State. Eso es, eso es. Porque realmente no hay más opciones reales. Chris, yo veo que los dos votemos a los Knicks y hagamos ya el Power Ranking Troll del día. Yo voy con Warriors, va. Antes que poner a Brooklyn, meto a Warriors. Yo voy con Filadelfia. Yo voy con Filadelfia. Creo que ya hay 4 o 5 votos Filadelfia. Pues Filadelfia segundo. Sí. Y el primero lo tenemos todos claro, ¿no? Sí, sí. Yo creo que este está que todo sigue, claro. Sigue siendo el mismo. Mientras decía, no se demuestre lo contrario, son los favoritos número uno. Yo decía Lakers. Hombre, puedes decir Lakers y se puede decir cualquier equipo. Pues se puede decir también sí, Clippers o Boston. Bueno, Boston Real, no, ya salió. Puedo decir el Real Madrid también, pero va a ganar Fini. A ver, tiene más opciones el Real Madrid que los Knicks, ¿eh? Sí, así que tampoco. Dice Dirce, sí, ya aquí Daniel Sanz, Dirce ha dicho los Soletes. Sí, sí, es... A ver, es el equipo que ha sido más regular en todo el año y jugando bien. Jugando un escalón por encima del siguiente mejor, que podían ser los Warriors a principio de temporada. Son los que, al menos bajo mi punto de vista, mejor baloncesto han hecho en toda la temporada, ¿eh? Sí. Además, creo que jugaron 2-3 partidos sin Booker y hicieron 2-1, ¿no? También, sin Booker y sin Chris Paul, hicieron 2-1. Es que claro, es que han tenido bajas y han perdido 14 partidos solo. Sí. Sí, es que es tremendo. Sí, porque van a batir el récord de la franquicia, creo que lo ponían ayer contra Filadelfia, era 62 victorias. Sí, de la época del año de D'Antoni, me parece. Sí, y ya llevan 61, o sea que es que le quedan 7 partidos, ¿no? Sí. O sea, muy mal se tiene que dar para que no ganen mínimo uno. Un par de victorias y ya lo tienen. Pero es que lo que dices de las bajas, cuando estaba lesionado Ayton... Es que aparecieron Biyombo y Jalen Smith. Dice Daniel que simplemente por mejorar a Biyombo que le den el título. Venga, Tronker, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.
No, la verdad es que, mira, fíjate, Billombo, que antes de fichar por Sanz, se rumoreaba que podía ficharlo Baskonia. Y fijaros, de no fichar por Baskonia, fichar por al menos un contender, ¿no? Pues de la NBA. Hombre, y hacerlo bien, que al final es lo importante. Hombre, ayer se tiró, creo que fue un gancho que, vamos, qué ganchito, qué buena técnica. O sea, lo suyo no es el ataque, ¿eh? No, Billombo, todos sabemos qué tipo de jugador es, al final. Sí. Es un jugador de rol, así que... Es un jugador para dar dos hachazos en defensa y volverse al banquillo, no nos enganche. O sea que... Yo cuando vi que se tiró un ganchito, si tú, Ángel, viste el partido, has visto el partido, delante de Embiid, y que rozó el aro, el gancho, ¿no te acuerdas más o menos del tiro de frontal? Sí. Dije, uff, que ese tiro nunca se lo tiene que tirar Billombo. O sea, Monty Williams le tiene que estar gritando desde la banda. Así que... A ver, ¿qué fue del base del equipo de Estambul que metía tantos triples? ¿Shane Larkin? Larkin, si te refieres a Larkin, sigue allí en Efes. Bueno, tiene un precontrato para el año que viene con el Madrid, ¿eh? No, han dicho que no. No, ya han dicho que no. ¿Al final era fake? El problema que tiene el Madrid con Turquía es la fiscalidad. Allí en Turquía casi no pagan dinero en impuestos y aquí tendría que pagar casi 5 millones para que viniese a Madrid. Claro. Y como puedes comprender, es mucha pasta. Sí, sí. Pregunta Ruchman si tiene el Larkin nivel NBA. Ya estuvo, de hecho. Estuvo. Creo que de hecho estuvo en Boston. En Boston tuvo una temporada, sí. Una temporada o dos y volvió a... Lo que pasa es que, claro, es un jugador que gana mucho más dinero en Europa que la NBA. No, es un gran jugador en Europa, pero para la NBA es justito. Claro. No, pero que gana más dinero aquí también. Sí. Ahí NFL está pagando 3 y pico a él y 3 y pico a Misic. Claro. Y la NBA que, bueno, no sé cuánto puede jugar cuando estuvo en... A ver, Larkin. Cuando estuvo en... Es un estilo de jugador que en la NBA no suele cuajar tanto. O tienes un talento a nivel superestrella o no cuajas. Al menos... Mira, cuando estuvo jugando en Boston, ganó $1,400,000. Gana 2 veces y pico más en Turquía, claro. Jugando menos partidos. No, al final es un jugador que en NBA pues ganaría un mínimo. Claro. De hecho, Larkin, estoy viendo que jugó en los Knicks. Sí, estuve los Knicks, sí. Yo no me he querido meter ahí la pullita, pero sí. Ay. Dice Rusman que había otro base medio negro americano que también prometía mucho. Este es el que está... Mike James, el de Mónaco, sí, entiendo que será ese. Pero ese también ha estado en la NBA, ¿no? Estuvo en Brooklyn la temporada pasada. En Brooklyn la temporada pasada, sí. Ese estuvo la temporada pasada en Brooklyn y no lo hizo mal, yo creo que dentro de lo que estuvo. No. Lo que pasa es que yo creo que también de cabeza no anda muy fino el hombre y yo creo que no encajó muy bien en el vestuario, porque para jugar a lo mejor 10-12 minutos sí que podría estar ahí en Brooklyn. Hombre, en Brooklyn si no tienes cabeza, ¿dónde encajas? Claro. Sí, pero claro. Bueno, que... Así es mal tiene que ir de la cabeza para no encajar en Brooklyn. Claro. O iba demasiado bien comparado con lo que había, ¿no? Claro, sí. Es que están los dos extremos, ¿eh? Pueden ser las dos cosas. Así que, pues bueno, eso. Pues y no sé si tienes alguna cosita. El lunes votaremos otra vez el Power Ranking. Eso es. A ver si entran los Lakers. Hombre, si lo hacemos de 16... Sí, espérate, sí, Ángel. Si lo hacemos de 16 equipos, seguramente entre. Como el 16. Bueno, espérate. Bueno. Venga, a ver, venga, se lo voy a hacer a... Sé que después siempre se lo hacemos a los mismos. Venga, yo lo voy a intentar hacer a Planeta NBA hoy, venga. Uy. Bueno, pues nada, no puedo iniciar raid a ese canal, no sé por qué. Pues nada, pues ahora. A lo mejor están terminando. O sea, a lo mejor sí, a lo mejor es que lo típico que vas a hacer es durar raid y está, lo que tú dices está terminando. Bueno, pues nos vamos con Now Club de Spain, como siempre. Vamos, es que tampoco hay mucho más de baloncesto ahora mismo, ¿sabes?
Muy bien. Pues nada, pues el jueves más y mejor. ¿Vale? Venga, hasta el jueves. Venga, chao, hasta luego. Hasta ahora.